Hoy a las 9 de la noche se va a emitir este reportaje de CNN, Planeta en Peligro, en el que incluye el tema de la Oroya. Hemos coincidido en esa fecha para ir a la Oroya y que ellos nos cuenten cómo es para ellos convivir con esos humos tóxicos. Los incas fueron uno de los pueblos de más rápido crecimiento que ha existido en la historia. ¿Está contento con cómo está la Oroya ahorita? Claro. ¿Por qué? Porque ahorita también el humo ha menorado. Pero a usted no le duele la cabeza, no tiene enfermedades, nada. Anteriormente, de acá muchos años, y acá último ya cuando ya está la empresa Don Ran, no, ya. ¿Usted cree que con la minería el Perú avanza? Claro, ¿por qué no? Yo he escuchado a trabajadores que dicen que están contentos con la situación actual de Doe Ran. Los trabajadores estarán contentos por la situación de Doe Ran, pero nosotros somos población que estamos afectados por la contaminación. Ahorita está saliendo el dióxido de azufre, pero lo que más daño nos está afectando son las emisiones fugitivas. ¿Las de esas chimeneas? Claro, las que salen por allá. Ahí está la chimenea y ahí al frente hay casas. Uh-huh. Sí, ¿no? Y detrás tuyo también puedes ver que está toda la población de la Oroya Antigua, que aproximadamente viven 7.000 niños. Siento que si seguimos presionando, puede el Estado de una vez por todas reaccionar y comenzar a tomar medidas y liderar o transitar el camino de solución. ¿Es necesario que se pida que venga gente de Lima para que recién eso tome cuerpo? Exactamente, sí. Cuando me ibas preguntando pensaba que efectivamente todas las oficinas, las instituciones encargadas de ver este tema están en Lima y lamentablemente los medios de comunicación solamente prestan atención a las cosas que pasan en Lima. Estos prácticamente 10 años últimos ya se viene, o sea, notando nosotros desde Lima. Así, ¿no? Así con la cantidad de fugas. Eso es poco, eso es peor. A veces uno no puede ni respirar, uno tiene que taparse con la chalina o la mascarilla y meterse a las casas. Como tengo plomo, me siento cansado, me siento con sueño, me doy dolor de huesos, ardor de la vista. Ah, ¿siempre te duele los huesos? Sí, siempre. ¿Y tus amigos de colegio cómo se sienten? Ellos no quieren ni hablar, nada. No hacen caso a nada. Digo, vamos a hablar sobre la contaminación. No pasa nada. ¿Usted se siente mal? No, esto es normal, sano. ¿Usted está sano? No, sí. Nomás anteriormente, ¿por qué no le han dicho que diciendo que todo el humo, contaminación, ahora recién se han despertado? Ya saca la cuenta. Avanza más allá. No soy de aquí. Ah, ¿no eres de acá? Soy de Huánuco. Acá y venía a trabajar acá por la empresa. Molesta la contaminación siempre, pero no es igual. Molesta la contaminación cuando sale, pero cuando no sale, no. Los chicos es que sufren más, nosotros no mucho. Mucha contaminación. Cuando vengo se siente el sabor acá, todo lo quemado, todo eso. De frente, de arranque se agarra la garganta. Te quería saber cómo te sentías tú de vivir acá en la Oroya. Yo llevo acá cerca de 3 horas en la Oroya y ya me arde la nariz. Diarios, así es, diarios. Fastidia la nariz, fastidia la garganta, ahorita está que fastidia la garganta, no dejes respirar. Quiero saber cómo te sientes de vivir acá. Bien. ¿Sí? ¿No te duele nada? Sí. ¿Qué te duele? Los pulmones. ¿Desde cuándo? Desde la otra vez. ¿Tus papás te llevan al médico para que te vean? Sí. ¿Y qué te dice el médico? No sé, con mi papá hablan. ¿Tú cómo te sientes de vivir en la Oroya? Bien. ¿Te duele algo? ¿Te molesta la contaminación, los humos? No tanto, ya me acostumbré. ¿Por qué vivo acá? ¿Pero está contenta de vivir acá? Sí, ¿qué voy a hacer si tengo mi casa? ¿Qué me queda? Tengo que darme siempre. Mira, la verdad yo acá he nacido, he crecido, he vivido, tengo 41 años, me siento bien, no tengo ningún malestar. ¿Qué le parece a la gente que se queja de la empresa? Esa gente yo pienso que se queja porque no tiene de repente un trabajo ahí, o puede ser porque le gusta que les apoyen, porque veo bastante apoyo, piden a la Doe Ran, aparte piden apoyo a la ONGs, creo.
y les gusta estar metido, porque no se esfuerzan en trabajar, en hacer algo. Hay muchos que ya están resignados y dicen, pero mejor que haya la contaminación así a que no tengamos empleo. No tanto así, uno tiene que pensarlo con la cabeza, no de repente por ganarse unos soles, quitarse la vida. No pienso quedarme, estoy luchando para salir. ¿Usted quiere irse? Quiero irme de acá porque no es dable para, más que nada, para mis pequeños. ¿Usted tiene hijos así? Sí, tengo hijos. ¿Y a ellos, cómo están? ¿Les duele la cabeza? No, se sienten bien. ¿Se sienten bien? Sí. ¿Y les ha hecho algún chequeo para ver si es que ellos tienen plomo en la sangre o algo así? No. ¿Y sus nietecitos no tienen ningún problema? No sé, a mí nunca les he hecho ver tampoco, ni nunca vienen también a visitarme ni siquiera a mi puerta. Ya me curaron ya. ¿Ya te han curado? ¿Y cómo te han curado? Con una vacuna.